Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Julio 26. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. A todos nos gustan los días brillantes, incluso cuando no hay sol. Es como si se nos negara el sol, pero como queremos un día brillante, inventamos todo tipo de luces. Es como si juntáramos cantidad de velas, tan solo por tener algo de luz. A eso se le llama entretenimiento. Por cierto, el entretenimiento, como por ejemplo el teatro y todo lo demás, ayuda a la gente a olvidar que están sin Dios. Y cuando se calla la música y termina el entretenimiento, siguen con un vacío en lo profundo de sus almas. Hay quien dirá que si la naturaleza humana es diferente a la de Dios, la lejanía está determinada por una brecha eterna e insalvable. Dios no cambia y el hombre no puede cambiar. Así que, ¿cómo podrán juntarse Dios y la raza humana? La respuesta es que las diferencias pueden reconciliarse solo por medio de uno que es Dios y hombre al mismo tiempo. El hombre no puede instruirse para ser conforme a Dios, ni puede cultivarse para llegar a la semejanza de Él. Podrás visitar galerías de arte, leer obras de Shakespeare e ir a óperas la noche entera, pero cuando todo eso acaba, interiormente serás lo mismo que eras antes, alguien que anda en la vanidad de su mente, cegado por la ignorancia interior, apartado de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Cuando uno está dispuesto a dejar la oquedad de este mundo y abrazar a Jesucristo, descubre que la manifiesta presencia de Dios está en su propio corazón. Mi corazón, oh, examina hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas llévame tu amor. Edwin Orr. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, me he apartado de la vanidad del mundo y encontré en ti todo lo que necesito. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.